Momento de conocer las noticias de lo que pasa en la calle. Y los bomberos voluntarios de Cali entregaron un balance de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas. Caída de árboles, aumento del caudal de los ríos y afectación en el fluido eléctrico hacen parte del panorama de la ola invernal, la segunda temporada de lluvias a la que ya entró la capital del Valle. A la altura de... Tenemos la caída de árboles en el kilómetro 15 vía al mar. Ruta cerrada en estos momentos, trabajando con movilidad y empresas de energía de la ciudad de Cali. También estamos activando todo el sistema de alertas tempranas del sistema SATIT y comunitarias de los corregimientos de Pance y La Buitrera. En esta zona tenemos aumento del caudal del río Pance, aumento del caudal del río Lilí, el río Meléndez, el río Aguacatal. Seguimos monitoreando estos ríos en la ciudad de Cali. También tenemos la caída de postes en el centro de Cali como en el barrio Obrero, en la carrera 11 Bravo con calle 22. Seguimos también monitoreando caída de ramas sobre la autopista sur oriental en Santiago de Cali.